Cada fin de semana el Ministerio de la Economía Familiar, Alcaldía de Nandaime, en conjunto con protagonistas del municipio, llevan sus diferentes productos a una feria solidaria para emprender sus negocios y que la población pueda obtener productos a bajos costos. Pero en esta ocasión fueron más allá, ya que se realizó un concurso denominado Sabores de mi Tierra, donde participaron varias personas con diferentes platillos. Los premios: en el primer lugar 3.000 córdobas, segundo lugar 2.000 córdobas, tercer lugar 1.000 córdobas. Los platillos premiados fueron el consumido, plato típico nandaimeño, el segundo lugar con el nacatamal y el tercer lugar el indio viejo. Las autoridades del Diria continúan en la lucha por mantener limpio su municipio, enmarcado en la campaña del municipio más limpio, y al mismo tiempo encaminado en la protección de la ciudadanía, de mantener sin basura y no darle tregua al mosquito transmisor del dengue. La mañana de hoy realizaron una jornada de limpieza en un sector de este bello municipio. Cabe destacar que varias instituciones como Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud, Juventud Sandinista y el Movimiento Guardabarranco estuvieron trabajando en pro de este bello pueblo. Algo que para una de las dueñas de uno de los negocios del Boquete, esto es muy importante. Yo he estado notando, he estado viendo de que la alcaldía pues ya ha hecho varias limpiezas aquí en el mirador turístico del Boquete. Es bueno porque así pues se mantiene limpio. Estamos exentos a cualquier tipo de enfermedad, y ahora que está el dengue, ¿verdad? Sin embargo, el vicealcalde de este municipio dijo que ellos vienen haciendo el esfuerzo para cumplir con cada una de las acciones para ser un municipio azul y un municipio que trabaja para no tener más enfermos por dengue. Siguiendo pues las orientaciones de nuestro comandante Anel y la compañera Rosario, nosotros pues desde hace más de un mes venimos trabajando casi diario en las principales avenidas del municipio. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.